Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos días, profe.
Bueno, chicos, nuevamente buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, profe. ¿Viene usted? Bien, bien, gracias. Bueno, chicos, ya todos han accedido a la plataforma, así ya no hay problema, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. pues, ahorita les voy a ir diciendo más o menos cómo ponernos como al día en cuanto a las actividades que se han realizado, pero no se han subido. Listo. Vamos a continuar con las exposiciones. Tenemos esta clase y la siguiente. Y como tal, finalizaríamos nuestro segundo corte. Recuerden que el parcial, este corte trae 5 semanas. El parcial es la semana 5. Eso quiere decir que el 21, jueves 21 de octubre, es nuestro segundo parcial. Listo. Entonces, el grupo de Cristian, Ángel, Cristian y Ángel. ¿Sí? ¿Alguien más estaba ahí en ese grupo? No, profe. Sí. Bien, vamos con esa exposición entonces. Profe, lo que pasa es que nosotros no tenemos exposición porque nosotros pensábamos que era Empowerment y la tercera y la cuarta. Casi la mayoría en el grupo que nosotros tenemos, la mayoría pensábamos que era esas dos. Chicos, esto es una exposición que la dejé desde la primera semana. Ahorita no hay excusas. Empowerment ya las pusieron. O sea, No, eso. profe, en Powerman no. En Powerman no. Sí, Empowerment era profe. En Powerman yo la tengo. el tema de Santiago. Pero esa yo no la he expuesto aún. Hoy estamos a Profe, es que se pusieron solamente la primera y la segunda. Ok, entonces, o sea, ¿tú no sabes cuál es tu tema o no entiendo ahí cuál es la No, pregunta? profe, yo sé cuál es mi tema, que es el punto 7, sino que la mayoría pensábamos que era hoy la exposición es del segundo, que es tercer tema y cuarto tema, que el tercer tema es Outset y el Ok, cuarto es Empowerment. sí, Empowerment. Pensé que ya habíamos hecho Empowerment. No, Pasó profe. entonces solamente benchmarking y la reingeniería, ¿cierto? Sí, profe, la primera y la segunda. Entonces pensábamos que era la tercera y la cuarta hoy. Ok. Bueno, Santiago, ¿tiene lista la Empowerment? Sí, señor. Ah, ok. Y me dicen que la otra, entonces. Outsourcing. Sí, señor. Ok. Ah, bueno. Bueno, déjenme, igual miro acá el PDF. Es que preciso, ayer me preguntan. Realmente los miércoles ya estoy es presencial, entonces es complejo. Voy a mirar acá una cosa. Profe, una preguntita, y ahí, digamos, el tema de la subida a la exposición, donde sí. Ya les voy a habilitar esta semana para que suban todas las exposiciones, porque la otra semana, también la otra semana terminamos las que quedan. Sería Just in Time, TQM y Six Sigma. Listo. Ya te finalizaríamos con esas tres. Entonces les dejo
esta semana, para que carguen con plazo hasta el otro jueves, para que carguen las exposiciones. Gestión. Profe, también puede subir los puntos del avance, del segundo avance, por favor. Sí, eso ya yo se los había mostrado y ya ahorita precisamente habilitó todas las semanas que no están visibles. Con todo eso ya está ahí, solamente es darle visibilidad. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos. El grupo de Cristian, sí, Kevin y Nicole y Diego, sí, tienen razón, totalmente. Yo juraba que era un PowerPoint la que ya había pasado. Las anoté en orden diferente, entonces por eso me confundí acá. Listo, entonces vamos con Santiago. Cuéntame, Julián. Profe, quería saber si de pronto puede decir cuáles son los siguientes temas a exponer para que se tenga pues, lista la exposición y todo. O sea, los temas Bueno. para clases, lo creo que se presentan dos, tres. El día de hoy vamos con Empowerment y Outsourcing. La siguiente clase terminamos con Just in Time, Six Sigma y TQM. Perfecto. Daniel también ya tiene lista su exposición. Buenos días, profe, sí, señor. Listo. Bueno, si quiere alguno de los dos que empiece, ya sea Santiago o Daniel, cualquiera puede empezar. Listo. Pues si quiere, bueno, listo, dale. Bueno, outsourcing. Profe, me confirma si ya logra ver la pantalla, por favor. Sí, ya. Bueno, pido disculpas primeramente si de pronto me da tos o estornudo, pues porque estoy afectado de la salud, tengo un poco de gripa. Ahí ya lo grabé las diapositivas, profe, sí.
Sí, señora, adelante. Bueno, compañero, muy buenos días. El tema a desarrollar a continuación hace referencia al outsourcing, que en términos o en el idioma en español también se puede encontrar bajo los conceptos de subcontratación o tercerización. En relación pues a los antecedentes o aspectos de origen de este concepto, de esta herramienta, se encuentra que en 1960 el economista Ronald Claus se puede considerar como el creador del término, gracias a que pues se encontró que la evolución de este pasó de la contratación de tareas básicas en la empresa denominadas como cuello azul, hasta la tercerización de servicios especializados y calificados llamados de cuello blanco. Estos de cuello blanco hacen referencia como a esos, perdón, a esos procesos más internos de la empresa. Igual pues ahorita se realizará el respectivo desarrollo de cada uno. En los años 70 se encontró que pues los primeros indicios de este término aplicado a las empresas debido pues a la externalización de los servicios informáticos, como lo son pues el mantenimiento de los computadores, de su sistema operativo interno, las bases de datos, y los programadores, entre otros. Bueno, muchachos, en relación a los denominados cuello azul, hace referencia principalmente pues ese concepto o esos primeros indicios de outsourcing en relación pues a la división de trabajo y empresas gemelas. En este caso encontramos un ejemplo que actualmente se logra identificar, que es como la creación de partes de automóviles, ya sea de automóviles, de carros, los cuales eran enviados a diferentes países con el fin de ser ensamblados a un precio más bajo, con una mano de obra más barata, más económica hacia la empresa, hacia los empresarios. Encontraron, como les dije, pues costo más bajo en países exteriores, inicialmente en Asia, Taiwán, China, Corea del Sur y Malasia. El concepto de cuello azul hace referencia o se denominó debido pues a que este era el color de los uniformes de las personas que realizaban esos tipos de trabajo. En relación a los denominados cuello blanco, como les dije anteriormente, eso ya hace referencia a que el sector interno de la empresa se trasladaba a diferentes países o de manera internacional, gracias a que encontraron también que los servicios internos se podían encontrar a un acceso a un costo mucho más bajo y con mucha más calificación. Cuenta con más infraestructura, también provisión de servicios a otros lugares con costos más baratos. Y acá también se encuentra el boom de los servicios del software en los años 90. Gracias a que pues se encontró que esto de implementación de software en las diferentes empresas requería también pues de una intervención por parte de personal capacitado que pudiera pues suplir las necesidades de la empresa. El concepto de cuello blanco hace referencia pues a que como son procesos más internos de la empresa, los oficinistas por lo general, tienen pues su camisa de cuello blanco. En relación a los datos importantes que se implementaron a través del outsourcing, en un estudio realizado por la consultoría Bain & Company en el 2015, se logró identificar los siguientes datos. Encontraron que el 82% de grandes empresas en Europa, Asia y América del Norte presentaron tener algún tipo de acuerdo de tercerización, de outsourcing. El 51% de estas empresas terceriza a través de organizaciones y empresas diferentes de otros países, que es el outsourcing
que más adelante es un tipo de outsourcing que más adelante va a ser desarrollado. Bueno, muchachos, iniciamos en este momento en relación pues, a la definición como tal del outsourcing. A tener un poco más claro este tema, la definición del mismo. Y pues en simples palabras, podría considerar que este es como esa subcontratación que hace una empresa cuando identifica de pronto actividades o funciones que pueden aumentar la productividad de la misma empresa y con esto contrata a personal especializado con experiencia, con capacitación que le puede suplir esas necesidades a la empresa sin necesidad de que sus recursos económicos puedan aumentar o los costos económicos de la empresa puedan aumentar. Este proceso mediante el cual una compañía y organización identifica un proceso dentro de su rutina que podría aumentar pues, la productividad y deriva en optimización, involucrando a terceros, que son esas personas, como les dije anteriormente, que son capacitadas, que pueden provenir de otra empresa o de un grupo en especial e individual, que son, pues, son subcontratados para ejecutar esa actividad. Acá de pronto alguno tiene alguna duda en relación a la definición o al concepto de lo que es outsourcing, compañeros. Todo claro, compañero. Listo, gracias. Bien, bueno, Santiago, te voy a interrumpir ahí un momentico. Precisamente como tú lo mencionas, dentro de la palabra outsourcing, dentro de su significado, pues eso habla de como esa fuente u origen, ¿sí? Entonces, y eso hace referencia precisamente a la fuente externa. Entonces, digamos que hablándolo así como desde términos generales, esto es una estrategia de gestión. Listo. Ya como lo está explicando Santiago, precisamente su labor es empresarial y son decisiones de alta gerencia, son decisiones ya como tal estratégicas. Listo. Adelante. Listo, profe. Bueno, en relación a la función que cumple el outsourcing dentro de la empresa, encontramos que es una alternativa atractiva propicia para la reducción de los gastos de la misma empresa o de los costes, ya que pues el permitir adquirir o subcontratar personal calificado para ciertas funciones o una función en específico, porque también se puede encontrar de esta manera, le permite reducir gastos en cuanto a capacitación, de pronto también en cuanto a una ubicación en el espacio de la empresa, porque también se puede encontrar outsourcing que se puede realizar externamente. No tiene que estar el personal capacitado todo el día internamente en la empresa, sino que también lo puede ejecutar desde un punto externo de la misma. También encontramos el alcance de los objetivos con gran precisión y sin oportunidad de pérdida en los esfuerzos ni el tiempo, debido pues a su capacitación. Es una persona que ya cuenta con experiencia, el cual pues, le aporta todos sus conocimientos y tiene ese beneficio de alcanzar sus objetivos con más claridad. Por último, encontramos el acceso a tecnologías y capacidades de primer nivel durante el inicio del emprendimiento, ya que pues, utilizar la herramienta de outsourcing inicialmente en las empresas le permite esa adaptación, esa adquisición de tecnologías para el desarrollo, pues, de las mismas funciones que se deben delegar. Encontramos inicialmente en las ventajas, varias ventajas, a pesar de que pues, parezca que sean muchas, son de total claridad y pues, de fácil entendimiento. Encontramos reducción de gastos en la manufactura, sueldos, inversión y equipo o maquinaria. Gracias a que pues, la implementación de esta herramienta en la empresa permite
esa reducción de costos, como les había dicho anteriormente, en relación a los sueldos, porque ya es una empresa, puede que la misma empresa contrate otra empresa para realizar esas funciones a un costo más bajo y que ya esa empresa que a la que se ha contratado les maneje un sueldo que sea internamente establecido por ellos. Ya poseen estas empresas también equipos y maquinarias para realizar las funciones delegadas. Ya tenemos, encontramos la respuesta oportunidad y efectiva al cambio del entorno. También encontramos el fortalecimiento de los procesos de la empresa porque pues esto les permite realizar esas funciones con más propiedad y alcanzando los objetivos establecidos. Construcción en las relaciones comerciales y corporativas, disfunción de una manera y mejor imagen de la organización. Gracias a que pues implementar este tipo de herramientas prioriza la productividad de la empresa y pues de esta manera va a tener una mejor imagen gracias a que está supliendo las necesidades del cliente o de otras empresas. Competencia mano a mano con otras compañías del sector con mejores tecnologías y un mayor alcance. Familiarización con nuevas tecnologías, porque esto es como una de las características principales del outsourcing que fueron mencionadas inicialmente, debido a todo el boom que, pues, y que actualmente todavía se encuentra en estos medios tecnológicos. Optimización de tiempos de entrega y calidad, lo que favorece pues al desarrollo organizacional. Este es un aspecto importante a tener en cuenta, gracias a que la implementación de esta herramienta permite esa agilidad, ese avance, esa mayor productividad de la misma. Obtención de los datos precisos para optimizar las decisiones. Gracias a que, digamos, contar con un grupo o esa herramienta outsourcing de personal capacitado permite identificar con mucha más rapidez y claridad lo que necesita la empresa. Disponibilidad de servicios de información de manera oportuna. Aplicación de talentos y recursos en sectores estratégicos de la empresa. Eso lo puede hacer también esta herramienta, debido pues a que una de las tareas que se puede delegar puede ser cómo identificar en los procesos internos que de pronto debilidades se encuentran para fortalecer las mismas. Flexibilidad de la organización y reducción de los gastos fijos. Esta relación de la flexibilidad, pues, hace relación como a que esta herramienta no puede, puede ser implementada, pero digamos, desde puestos o ubicaciones externas, lo que permite, pues, esa constante flexibilidad en cuanto a los horarios, en cuanto a los sueldos, que le permite, que de igual manera se convierte en una atracción por parte de la empresa hacia el trabajador. En relación a las desventajas, encontramos la dependencia de terceros en cuanto a la innovación, en cuanto a innovación se refiere. Pues como les vine comentando, esa tercerización, esa subcontratación, hace que digamos, nuestra propia empresa dependa de otra empresa o de un grupo en específico, y esto puede ser una desventaja. Pérdida del contacto directo con nuevas tecnologías y métodos disponibles para mejorar los procesos. Entrega de recetas y técnicas a otras empresas que pueden usarlas para plantar competencia. Entonces, esto es como lo que hace referencia a que otras empresas pueden adquirir esa misma herramienta e implementarla en su desarrollo para los alcances de los objetivos, convirtiéndola así en una principal competencia. La falta de planificación en el proceso de outsourcing puede provocar la reducción de los costos, pueden provocar que la reducción de costos no sea tan positiva como se espera, debido pues a que se puede encontrar que en alguna de sus funciones, en alguna de sus debilidades de la empresa, intervenir a través de esta herramienta puede generar que o sea, que el personal contratado sea de alta profesionalidad y pues asimismo una alta demanda en cuanto a la adquisición de sus servicios. Problemas
costos y retrasos en caso de que el proveedor de servicios no pueda hacerse cargo en algún proceso y que haya que buscar otro. Eso es algo que normalmente o actualmente todavía puede pasar, ¿no? Ese, como esa confrontación, esos problemas que se pueden presentar durante el desarrollo de las funciones y que simplemente, pues, esa tercerización, esa subcontratación de otra empresa le se vaya y, pues, lastimosamente, pueda intervenir en la producción de la empresa y tener afectaciones graves. Reducción en el control y beneficios en el proceso de la entrega y productos y servicios. Ese es una principal desventaja que se puede asociar a la anterior. Encontramos que no solo es un tipo de outsourcing, sino que hay varios y cada uno tiene pues, sus características en específico. Encontramos el outsourcing táctico, que es como ese outsourcing clásico e inicial que se encontró pues, a los inicios o los orígenes de la empresa. Este simplemente es una subcontratación que realiza una tarea específica y no tan imprescindible para la empresa. Su motivo principal es la reducción en costos. Es como así, esa contratación de un personal capacitado para realizar una empresa, para realizar una función no tan importante, pero que a su vez tiene una mano de obra mucho más barata. El estratégico, pues en este se fomenta una relación muy estrecha y estable con un tercero. Acá es como esa familiarización, ese vínculo interno que se crea con el tercero. Son alianzas estratégicas que toman forma de acuerdo pues a la condependencia de que existe entre la tarea y las demás funciones de la organización. Estas principalmente pues, son buscadas para mejorar la calidad o la capacidad de la empresa. Esta es como un poco, como su nombre lo dice, más estratégica. Se va a involucrar en muchas más funciones de la empresa y puede que cubra puntos débiles de la misma y las fortalezca en los mismos. El co-sourcing, en este es necesario ambas organizaciones compartan responsabilidades y los riesgos que existen en la prestación del servicio. Es decir, existe una relación de sociedad entre las organizaciones. Acá esto es como se podría decir que es como intervención de inversionista a inversionista. Acá se crean de pronto contratos o vínculos más fuertes que como realizar un outsourcing normal o clásico. Encontramos el tipo de outsourcing in-house, que este simplemente pues no es más que en los casos en que el servicio de outsourcing, esa tercerización, esa subcontratación, se realiza dentro de las instalaciones de la empresa que se solicita. Es simplemente pues ese tipo de outsourcing. El offshoring. Este es el tipo de outsourcing que se nombró inicialmente en los orígenes. El nombre que se le da a este tipo de outsourcing es cuando una empresa contrata a una compañía extranjera para manejar tareas o manufacturas de sus productos. Este es como el ejemplo que les di inicialmente, donde todavía en la actualidad, como por ejemplo empresas como Benelli, que es una marca de motos, actualmente es una marca de motos italiana, pero pues envía, o las motos que llegan a nuestro país Colombia, son enviadas a la India para poder ser ensambladas con una mano de obra mucho más barata, pero que cuenta con una alta calificación en esta función. Encontramos el offsite, que se le denomina los servicios que son ejecutados dentro de las instalaciones de la empresa, que presentan el servicio y luego son distribuidas directamente al consumidor desde ese lugar. Esas son como las principales características que se logran determinar, que se logran establecer, pues para que cada uno tenga como la idea de en lo que consiste cada tipo de outsourcing.
En relación a las empresas que aplican este tipo de herramienta empresarial, encontramos pues las quise designar no por su marca, por su nombre, sino por el servicio que brinda en general. Entonces encontramos inicialmente la logística, es una herramienta o un ejemplo de outsourcing. Gracias a que una empresa para X evento, X encuentro, contrata a una empresa de logística, la cual ya se encuentra capacitada, ya tiene todos sus elementos que se necesitan para realizar su función, ya tienen toda su dotación, ya tienen una organización en cuanto, no sé, refrigerios, horarios de descanso, rotación. Entonces, es una herramienta que le permite esa economía hacia la empresa que la solicita, gracias a que ya cuenta capacitada, ya se encuentra organizada y pues ya le va a brindar el servicio que necesita la empresa que la solicita. Encontramos también el comercio electrónico, gracias a pues que este simplemente brinda sus servicios a través de terceros, como se había expuesto anteriormente, a la empresa, a la persona que los requiera de igual manera. Encontramos la publicidad dentro de estos servicios que va a implementar el outsourcing. Encontramos también la vigilancia, que como lo podemos ver en muchas de las empresas donde hemos trabajado o en los mismos conjuntos donde vivimos, son empresas que ya brindan los servicios a través de pues de esa captación de personal y esa capacitación del mismo. Entonces ya esto ya es un grupo conformado, el cual simplemente le presta servicio a la empresa o grupo en especial que lo necesite. Y ya simplemente vas a requerir únicamente del pago porque pues ya viene con su dotación, con su capacitación en relación a las funciones que debe realizar. De igual manera encontramos el sector del aseo, que es otro de los ejemplos claros de outsourcing aplicados en una empresa y empresas contratistas. Esta hace relación como a esos terceros que realizan esa contratación hacia las empresas. No sé si de pronto alguno conoce esta empresa de activos, que es como un claro ejemplo de lo que de esa tercerización, de ese outsourcing que se implementa en las empresas actualmente acá en Bogotá, más que todo. Y por último encontramos pues las referencias, profe. Listo. Bueno, chicos, preguntas, dudas. ¿Alguna opinión? ¿Sabían qué era el outsourcing? O bueno, ¿sabían qué nombre se le daba precisamente al tercerizar algunas cosas dentro de las empresas? Bueno, dice, pues si quieres la puedes escribir, José David. Bueno, chicos, esto es una idea, precisamente como les mencionaba antes. Esto es una estrategia de gestión que utilizan grandes y pequeñas empresas, precisamente para ahorrar gastos, quizás incluir algunos servicios que les pueden generar muchos más gastos, por lo general. Sí. Y ejemplos grandes, tenemos precisamente lo que mencionaba Santiago, las grandes marcas, por ejemplo, de motos, carros. Ustedes han visto que todas las motos, menos
Creo que Ducati manejan ensambladoras en otros países donde la mano de obra y los repuestos son más baratos. El problema con esto es que muchas veces la calidad disminuye bastante. Entonces ahí es, pues es algo de pronto bueno, pero no a la vez no tan bueno, ¿cierto? Esto es una práctica que ha ido más o menos desde los años 80, precisamente desde esquemas, ya que han empezado pues con muchas actividades en diferentes sectores de negocio, en servicios puntuales. Como lo mencionaba ahorita Santiago, hay varias ventajas, hay algunas desventajas. Precisamente el reducir costos, mejorar eficiencia, quizás constituir mejor una base del negocio, ¿sí? Eso pues pueden ser algunas de las ventajas también. Dentro de las actividades más comunes que hay en el outsourcing, encontramos lo que es gestión humana, atención al cliente, contabilidad, mercadeo, diseño, manufactura, servicios generales, todo ese tipo de cosas se pueden encontrar en outsourcing. Y pues tenemos los diferentes tipos que mencionaban, ¿sí? Según como la descripción básica, como la organización lo vaya dependiendo. De pronto los beneficios y también desventajas que pueden quizás ampliar o disminuir ese outsourcing, ¿cierto? Hay que tener algunos aspectos presentes para el outsourcing. Precisamente hay una reducción de costos, pero no siempre es significativa, ¿sí? Esto puede afectar también la misma lealtad hacia la organización. Tense en cuenta que varias veces el saber que hay de pronto empresas que tercerizan muchos de sus productos o cosas, pues esto le puede quitar de pronto un poco ese de clientes de pronto que no estén de acuerdo o cosas como estas. Incluso en esas grandes marcas que utilizan productos como el consumo estéticos y todo esto que tercerizan y hacen pruebas en muchas de muchas formas, pues todo esto quita por lo general también clientes. ¿No se han dado cuenta? Bueno, Santiago. Sí, perdón, Dani. Profe, espera. Dime, profe. Daniel, si sea. Sí. ¿Quieres le puedes responder la pregunta a José David? Qué pena, profe, es que la redacté mal. No era, básicamente la respondió el profe porque mi pregunta era más que el compañero Daniel habla sobre siempre buscar una mano de obra más barata. Pero obviamente pues la calidad pienso yo que iba a bajar. Entonces mi pregunta era si al buscar una obra de calidad, una obra de mano más barata, la calidad también baja o ellos buscan entre equilibrar el costo y calidad. Por lo general, o bueno, si quieres responde primero Daniel y ya comentamos más. Listo, profe. Pues teniendo en cuenta la pregunta que planteó el compañero, considero yo que las empresas se basan más en las necesidades que necesitan. Si de pronto es una empresa de gran importancia, inicialmente pues van a contratar, digamos, esos terceros, esas subcontrataciones, pero pues de pronto la reducción de costos no va a ser tan significativa, de pronto ni siquiera se va a presentar, gracias a que pues empresas de gran ubicación en el sector o de gran, digamos, trascendencia, priorizan la calidad, ¿no? Entonces, podría que en este tipo de empresas no tomen en cuenta tanto como esa reducción de costos. Y en empresas de pronto que están iniciando o que ya comprenden de pronto más, abarcan mucho más sector, la realicen debido pues a la demanda que necesitan las mismas. Vale, claro. O sea, priorizan lo económico
o a la necesidad, como dijo Daniel, que a la calidad, ¿sí? En muchas ocasiones, sí. Digamos que si nosotros lo vemos en reflejo, como por ejemplo en motos, dense cuenta que las motos, por ejemplo, en algunos países llegan con unos sistemas de seguridad y unos o unas asistencias, digamos, unas especificaciones mucho más completas en otros países. Entonces ellos para reducir costos y que ese producto sea más asequible, digamos acá en Colombia, lo que hacen es quitarle esas, digamos que esa calidad. Entonces las dejan mucho más sencillas, mucho más básicas. Y pues esto para las personas es un riesgo. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, es muy diferente unos frenos ABS a unos frenos de pronto de tambor o un freno de disco. Sí, es totalmente diferente. Una suspensión rígida es mucho más distinta a una suspensión que tenga de pronto rebote, que tenga de pronto un poco más amortiguación. O sea, cosas como esas son especificaciones que a la vez hacen la calidad más mala. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Sí. Entonces, digamos que precisamente hay aspectos a tener presente dentro de ese outsourcing. Y como les mencionaba, la reducción de costos no siempre es significativa, porque pues bajaría mucho de pronto la calidad en algunas cosas. Como les decía, afecta la lealtad hacia la organización, porque yo podría quizás comprar una moto de pronto por el mismo precio de otra marca, pero con esas especificaciones que le están quitando la otra. ¿Sí? Entonces, otros aspectos que también por lo general uno se da cuenta en el outsourcing es que eliminan puestos de trabajo en la empresa, ¿sí? Entonces lo que hacen es quizás quitar puestos o una área determinada, ¿sí? A Sí, veces señor. eso entre los mismos países de origen de los productos, lo que hacen es al tercerizar, quitan entonces toda esa área de trabajo o esos puestos. Y eso pues eso es malo para los empleados, ¿sí? Incluso el outsourcing pues puede que de pronto hayan acciones que no sean, de pronto uno no sabe cómo manejan los procesos, uno terceriza, pero uno no sabe. Y pueden haber acciones inseguras, puede aumentar el riesgo para la empresa, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pues digamos que ya son aspectos que se pueden tener ahí también presentes. Digamos algo que yo he visto también. De pronto la innovación pues ya no va a ser tan dependiente de la misma empresa, ¿sí? Hay empresas que pueden perder oportunidades, nuevas tecnologías, que de pronto al ofrecer innovar y generar oportunidades pues ya no lo van a hacer, porque pues ya no depende totalmente de ellos. Sí, entonces las empresas que igual, digamos que prestan ese servicio de outsourcing, pues ellos aprenden, ellos tienen el conocimiento, tienen el negocio, quizás el producto, y a la vez también se pueden volver en ese posible competidor. Sí, entonces hay aspectos tanto buenos como también hay desventajas, como para que lo sepan un poco. Sí, señor. Digamos que una de las empresas que aplica también esta herramienta son los call centers. Exacto. Yo tengo un amigo que es contratado de un call center, pero que es externo, o sea, no es de nacional, no es de nivel nacional. Y ellos hacen las contrataciones acá en Colombia. Porque primero que todo, pues acá se consigue por menos del mínimo cualquier persona que quiera trabajar con ese sueldo. Y otro aspecto por los cuales esa empresa se proyectaron acá en Colombia es que acá el colombiano es muy servicial. Entonces, tiene perdón, una mano de obra barata con un servicio o una calidad moderadamente alta. Bien, y eso es una gran
Ustedes lo han visto, por lo general eso ahorita está en todo el sector económico, estamos afectados de esa manera, precisamente por la mano de obra más barata. Precisamente en actividades en las que el outsourcing no se recomienda o no siempre se recomienda, son, por ejemplo, en procesos o actividades como planeación estratégica, tesorería, control de proveedores, en las mismas gestiones de calidad, distribución y ventas, en esas áreas o quizás en esos procesos, no se recomienda precisamente tercerizar. Imagínense tercerizar en la distribución y las ventas. O sea, es muy posible que esa tercerización les pueda quitar los clientes. Bueno, chicos, entonces ahí vemos mucho de lo que es el outsourcing. Precisamente hay que ser muy cuidadosos con este tipo de gestiones. La metodología del outsourcing precisamente analiza mucho en cuanto a la relación, la experiencia, la experticia, trayectoria. Hay que seleccionar, hay que elaborar contratos. Listo, no es solamente pedir una tercerización y ya. Hay que ser muy, muy cuidadosos en ese tipo de modelos para aplicar el outsourcing, ¿sí? Puede que en esa optimización, en esa mejora, pues se puedan ver muchas desventajas. Entonces, es necesario ser cuidadosos en ese tipo de gestiones administrativas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, vamos con empowerment. Vale, profe. Y ya se puede visualizar, profe. Sí, ya. Listo, vale. Bueno, entonces a mí me corresponde lo que es el empowerment. Entonces, primeramente, como concepto, lo podemos definir como una herramienta de gestión para conseguir mejores resultados día a día. Esta pues se define como una delegación de poder y autoridad de los directivos hacia los empleados para una organización autónoma. También nos indica que es un estilo en el que el equipo de trabajo pues tiene más flexibilidad, organización autónoma y autónoma para desarrollar sus actividades. El empowerment también. Bueno, además encontramos que es un estilo de liderazgo, comunicación, de trabajo en equipo y como les decía anteriormente, con flexibilidad y organización autónoma. Hablando un poco de la historia y de dónde nace, pues se encuentran numerosas investigaciones que indican que el inicio del empowerment data desde los años 50 en Estados Unidos, por las investigaciones de los autores como Douglas MacGregor, Maslow y Herbert, las cuales tenían teorías que daban a conocer el potencial de los trabajadores. En investigaciones de Velázquez, el empowerment nace a finales de los 70, cuando se buscaba una redistribución de los recursos. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que cada equipo de trabajo pueda, primero, tomar decisiones adecuadas con la libertad de que da este modelo. Permite que cada trabajador pueda expresar sus ideas para que así un grupo tome mejores decisiones. También resolver problemas directamente. Esto mediante el conocimiento que pueden recopilar varias personas en un grupo de trabajo, es más fácil solucionar rápidamente diversas problemáticas y ejecutar tareas sin necesidad de consultar a superiores.
Por medio de un grupo de, pues, de trabajo, se pueden abarcar más tareas. Gracias a eso es más fácil organizarse en las tareas específicas de cada uno. Los objetivos, primero tenemos distribuir los niveles de los trabajadores en cuanto a poder, de autoridad, autonomía y responsabilidad para aprovechar el máximo rendimiento de los trabajadores. También capacitar a los trabajadores para cumplir con sus ocupaciones. Esto previo a ciertas evaluaciones para conocer el perfil, habilidades y roles de cada uno de los trabajadores. Y también entregar las herramientas tecnológicas para que puedan cumplir sus objetivos a cabalidad. Esto lo que proporciona es que en las tomas de decisiones no recaigan en una sola persona, sino que cada integrante pueda aportar sus propias ideas. Bueno, como claves tenemos lo que es delegar autoridad a los empleados, no crear trabajadores o simples trabajadores del común, sino que pues sean creativos, que sean autónomos o innovadores. Dejar que los empleados busquen la salida del problema. Esto hará que pues el empleado experimente diversas situaciones que requieran una solución. También realizar preguntas poderosas. La responsabilidad es de todos. Todos pensamos y todos hacemos, y dar motivación y tener paciencia, ya que pues la mayoría o sea, cómo se trabaja en este modelo es en equipos de trabajo. Entonces, bueno, como características, los equipos con empowerment tienen las siguientes características. Comparten el liderazgo y las tareas administrativas, facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño y el proceso de información. El equipo proporciona ideas para estrategias de negocios, ser comprometidos, flexibles y creativos. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones sus ideas, sus innovaciones. Mejorar la honestidad, mejorar la honestidad, las relaciones con los demás y la confianza. Y tener siempre pues una actitud positiva para ser y ser entusiastas. Entonces, como ventajas y desventajas, primeramente tenemos en la parte de ventajas, nos permite descomprimir o reducir el trabajo de los superiores y delegados de la responsabilidad de su en empleados. Cada aporte realizado por los empleados es significativo. Las opiniones de los empleados son escuchadas y tomadas en cuenta. Y de acuerdo a la responsabilidad que posee un individuo, tendrá la autoridad de actuar en nombre de la empresa. Básicamente se trabaja como un equipo en donde pues es importante cada uno de los integrantes por sus conocimientos y experiencias. En las desventajas encontramos que no se perciben los cambios a corto plazo, induce a una capacitación superior de los empleados para poder tomar decisiones. No todos logran tener el mismo grado de compromiso con la empresa, esto lleva a malas decisiones. Y a veces se puede surgir cierto abuso de poder y libertad por parte de los empleados. Bueno, esto se debe realizar un proceso de selección, un gran proceso de selección, ya que muchos no pueden trabajar en este tipo de metodologías, donde la interacción es muy importante. Bueno, como tipos de empowerment encontramos el empowerment organizacional. Esto invita a los empleados a contribuir en ideas a través de diferentes programas organizacionales. Bueno, tenemos el empowerment gerencial. Los líderes de los equipos empoderan y orientan a cada miembro del equipo para alcanzar los objetivos de forma eficaz, para proporcionar información necesaria del tiempo.
Esto pues es para utilizar, para optimizar el rendimiento del trabajo. Y el empowerment individual. La confianza de los empleados es el capital social más importante en una compañía y esta proviene del empoderamiento individual que proporcionan las organizaciones. Bueno, por último, tenemos lo que son las empresas que aplican el empowerment. Tenemos lo que es Bimbo. Bimbo aplica el empowerment de diversas maneras. Bimbo cuenta con grupos de empleados que se encargan de un producto. Ellos son, este grupo es responsable de la mejora, de la innovación del producto y también de ciertos métodos de trabajo. También de las características de cómo se envasa el producto. También de las estrategias de marketing. Digamos que así este grupo estará como más comprometido en la mejora de los procesos y estrategias de la empresa. Y en Google, en esta empresa, ellos son líderes de innovación constantemente. Ellos quieren ofrecer un entorno de trabajo ideal y creativo para para sus trabajadores. Por ejemplo, ellos incentivan la comunicación entre los diversos grupos de trabajo. Y además tienen una herramienta de gestión que les permite que toda la empresa se involucre haciendo preguntas y dando ideas innovadoras constantemente. Y estas serían la bibliografía. Bien, listo. Bueno, Diego Popayán, ¿qué entendiste por el empowerment? Kevin, ¿qué entendiste? Ninguno. Adelante, Cristian. Profe, pues esa estrategia o este concepto es, digamos que tiene sus riesgos, ¿no? Que digamos que lo ideal es delegarles poder y que la persona se sienta como con poder en cierto campo de su empresa, pero digamos que ese poder también le puede jugar un papel si no se sabe llevar muy bien y pues contraer o traer, digamos, como molestias en el grupo de trabajo. Entonces, digamos que eso fue uno de los conceptos en ventajas y desventajas que pues me pareció más interesante. Bueno, Daniel. Pues, profe, en relación al tema que el compañero acaba de exponer, básicamente lo que le brinda o el objetivo del empoderamiento es esa delegación de responsabilidades al trabajador con el fin de que él mismo se sienta con la seguridad, con el apropiamiento de su puesto y que esto le permita cómo intervenir intervenir a través de su creatividad y que la, digamos que esa productividad él mismo pues le permita mejorar, ¿no? Gracias a que todas las responsabilidades ahora recaen sobre él y pues de igual manera también las consecuencias. Listo. Bueno, chicos, pues este tema, este proceso de empowerment, empoderamiento, precisamente es un proceso organizacional que busca satisfacer, busca la satisfacción del cliente. ¿A partir de qué? De creer en la gente, de creer en su talento, en creer en que las cosas las hacen bien, ¿sí? Y pues que ellos también reciban como esos conocimientos adecuados,
Sí, que reciban como precisamente ese reconocimiento. Entonces, ese proceso de empowerment, a la vez que busca hacer como ese proceso estratégico, pues busca esa relación también con los socios, busca la relación entre la organización y su gente, ¿sí? Que pueda aumentar la confianza, la responsabilidad, la autoridad, el compromiso. Y todo eso sirve para mejorar. Quizás el servicio al cliente o pues como yo quiero llegar a los clientes. Sí. Digamos que esto implica varios cambios empresariales, incluso globalización, un poco de nuevas tecnologías, cambios de administración, de cultura empresarial, de las formas de poder tomar decisiones, de poder enfrentar quizás los mercados, los tipos de mercados, ¿cierto? Entonces acá es cambiar totalmente el rol del trabajador. Sí, que el trabajador no dependa de la exposición quizás de su jefe, de su supervisor, sino que se hagan responsables de sus propias acciones y puedan trabajar en equipo y con un liderazgo. Eso básicamente sería el empowerment, ¿sí? Muchas de las empresas les brindan esa confianza a los trabajadores, quizás en insumos, en tomar decisiones, en la autonomía, les generan oportunidades. Sí. Entonces, o bueno, ¿quién me puede quizás hablar un poco, digamos, de pronto alguna experiencia que haya tenido en las empresas o donde trabaja y en los sitios de trabajo, que se sientan como con esa confianza por parte de sus jefes, que les den como ese empoderamiento, Cristian? Sí, profe, pues digamos que yo, no sé si todos saben, yo trabajo como docente en la Liga de Natación con un programa de escuelas de formación en natación. Allí soy el encargado de poder, digamos, como estar en el agua, en el tema de supervisión, con todo este proceso pedagógico, al igual pues encargado de llegar a abrir, encargado de material, cerrar las oficinas, en fin, profe, entonces puede ser un ejemplo claro de ello. Ok, bien válido. Precisamente ese tipo de acciones, de cargos, es de mucho empoderamiento, es de mucho de que la persona se le dé la confianza, de que tengan el conocimiento, de que lo demuestren, porque pues sería complejo darle esa función a una persona que no tenga la experiencia, que no tenga el conocimiento y aparte que no genere confianza, ¿sí? Entonces esto es un cambio total en las empresas, un cambio total en el rol del trabajador. Incluso a veces cuando se utilizan tecnologías o nuevas tecnologías, pues darle la confianza que pueda alcanzar objetivos que se puedan proponer, ¿sí? Bueno, ¿alguien más iba a hablar? Creo que Nicole, Daniel. Sí, profe. Adelante. Digamos, en relación a los dos trabajos que yo tengo actualmente, pues se ve aplicado el empowerment pues, de ciertas maneras. Digamos, en uno de los trabajos que es en un parque de atracciones, en este, digamos, usted ya sabe al punto, al área donde va a estar tal día, y usted ya sabes sus funciones porque pues previamente uno es capacitado, ¿no? Okay. Pero uno mismo delega el orden o establece el orden en que va a realizar cada una de ellas. El orden, el ritmo, la hora de almuerzo, la rotación, si desea hacer rotación, y los descansos, los breaks que permiten. Todo eso uno lo establece dependiendo pues el gusto o el ritmo de productividad que uno se le adapte mejor, profe. Listo, bien, eso es un cambio en el estilo quizás del líder con empoderamiento, ¿sí? Precisamente, Señor. que puedan tener esa autoridad y ese poder. Entonces eso es básicamente lo que le dan a los empleados, a los trabajadores. Bueno, ¿quién más iba a decir algo? Profe, pues yo quiero comentar algo. Se puede decir que el empoderamiento se ve muy reflejado en lo que es
nuestra carrera. Y se me hace a mí que en cualquier deporte usted va a tener empoderamiento de realizar o planificar sus trabajos como usted desee. Digamos, yo estoy allá en la Escuela de Gimnasio del Norte y allá me dicen planifique usted su calentamiento y su estiramiento y un fortalecimiento de algo. Entonces ahí solo le dicen que el fortalecimiento sea el tren inferior, ver usted cómo lo hace. Entonces se me hace a mí que mucho en esta carrera se ve muy reflejado el empoderamiento. Exacto, totalmente. Nosotros como cultores físicos, como entrenadores, como quizás a la vez deportistas, porque en todos los deportes por lo general hay un líder. En deportes de conjunto siempre se destaca por lo general un líder. Y nosotros vamos a ver que en este perfil, en esta carrera, nosotros tenemos que ser líderes completamente. Nicole, ¿vas a decir algo? Sí, creo que esa conciencia también queda, que es cuando se han abierto, se reciben las ideas. No te escuché muy bien, había como una voz ahí de fondo, no se te entendió. Bueno, sí, precisamente el empowerment es poseer precisamente esa aceptación de la responsabilidad, ¿sí? Pero también hay que ser muy consciente de sus acciones y sus tareas, ¿sí? En esto precisamente están como en sus respectivos ámbitos, ¿sí? La aceptación, la responsabilidad, pero también esa misma responsabilidad por sus acciones y sus tareas. O sea, así como yo acepto lo que debo hacer, tengo que ser responsable y que voy a cumplir con eso, ¿cierto? Y entonces, como yo les decía, en este perfil profesional, nosotros tenemos que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, en la mayoría de los casos, con personas. Y yo no me puedo entrar, no puedo entrar a llegar a, por decirlo así en palabras castizas, no puedo llegar a tirar a una persona, ¿sí? Tengo que hacer las cosas bien, precisamente porque son personas, porque es la salud de las personas, es muchas veces todo ese componente físico, psicológico, cultural, ¿sí? Entonces, las personas dependen de mi trabajo y yo debo ser muy responsable con eso, en nuestro perfil profesional. En el caso de los deportes, igual, como entrenadores, yo debo ser muy responsable de mis chicos, de las personas que estoy entrenando. No debo sobrecargarlos, no debo sobreentrenarlos, no debo llegar a lesiones. Eso lo sé evitar totalmente. O sea, no puedo dejar que un chico, que yo sea entrenador, no puedo dejar que uno de mis deportistas se me lesione porque yo lo sobrecargué. Si yo soy el que estoy dirigiendo los entrenamientos, ¿cómo voy a generar una sobrecarga? ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas hay que saberlas manejar precisamente dentro de ese empoderamiento que yo tengo dentro de mi campo. Debo ser muy responsable de mis acciones y mis tareas. ¿Listo? Bueno. Para integrar a la gente en este empowerment es necesario tener primero buenas relaciones, que sean efectivas, que sean sólidas. Yo debo saber expresarme, debo saber hablarle a la gente, ¿sí? Debo generar una disciplina. Precisamente dentro del empowerment también debo tener un orden y debo definir precisamente y puntualmente esos roles. Dentro de la forma de hablar y expresarse, y digamos que hay diferentes cargos. Cuando uno es quizás tiene personas a cargo, yo no puedo quizás en esa voz a la hora de delegar funciones o de tener que decirle a una persona qué hacer, yo no puedo hablar quizás con un poco de pronto de duda o con un poco como que no me las creo, ¿sí? Por lo general las acciones deben ser muy puntuales, debo definirlas y debo tener ese orden.
Entonces, es necesario a veces tener un buen carácter. Si no, quizás el carácter de mandar, no. Un carácter de disciplina, de que las cosas son con orden, de que se deben realizar bien las tareas. ¿Listo? Y pues también debo tener un compromiso. ¿Sí? Yo debo ser congruente y decidido en las acciones que yo realizo. ¿Sí? Diferente en los niveles que pueda estar, pero también pues tener la opción a que yo pueda ser promovido. ¿Sí? Digamos que ese compromiso por la empresa, en muchas empresas se sabe cómo retribuir y eso genera pues que a las personas las promuevan en sus diferentes cargos, en sus diferentes niveles, o le deleguen algunas otras funciones que demandan mucho más responsabilidad porque precisamente esa persona tiene el compromiso, ¿sí? Entonces, ya dentro de diferentes equipos de trabajo, dentro de asignar responsabilidades, pues ahí vamos a ver ese tipo quizás de cumplimiento de metas. Si yo necesito mejorar la calidad, si necesito quizás generar una auditoría de calidad, seleccionar un líder, quizás hacer una rotación de puestos, hacer una organización interna, una planificación, pues debo poder asignar con responsabilidad ese empoderamiento en las personas. ¿Listo? Entonces, precisamente hay equipos donde, o hay organizaciones donde todo esto son planes de capacitación, hay diferentes entrenamientos de habilidades, de técnicas, entrenamientos, incluso mejorar habilidades interpersonales. Un tiempo que trabajé en una caja de compensación, había muy seguido quizás reuniones, entrenamientos de habilidades, charlas como para habilidades en equipo, habilidades técnicas, mejoramiento precisamente de calidad, el control de los equipos, todo ese tipo de cosas precisamente hacen que las personas se puedan empoderar en su trabajo, ¿sí? Y si yo quiero desarrollar liderazgo, pues debo poder también generar un tipo de habilidades. Incluso dentro de los perfiles profesionales, el que ustedes puedan seguir estudiando va a ampliar su perfil, va a mejorar quizás su autoestima en su trabajo, incremente su compromiso, su misma experiencia, pueda incluso ayudar a otras personas, pueda mejorar y desarrollar con mucho más visión todas esas experiencias. Listo. Bueno, digamos que en estos temas pues hay muchas cosas que charlar, precisamente hay desventajas, hay beneficios, cómo se puede impulsar a los trabajadores, mejorar su autoestima, su confianza, pues también pueden haber algunas desventajas, algunas consecuencias. Digamos que hay acciones previas al empowerment. Digamos que en el momento de integrar a la gente, muchos de los gerentes pues deben conocer bien a sus trabajadores. Entonces, si es posible, pues poder generar esos medios, ¿sí? Esos indicadores, porque hay muchas empresas que los jefes o los gerentes no conocen a sus trabajadores, ni los mismos trabajadores saben quién es el jefe. Entonces, por ejemplo, ahí pues hay ahí como esa falencia. ¿No les ha pasado? No sé si de pronto les haya pasado. Hay veces que llegaban, digamos que la empresa es muy grande y el jefe nunca iba, digamos, a una de las, no sé, sucursales o cosas así. Y llegó el jefe y nadie sabía que era el jefe, ni los mismos trabajadores, ni el jefe conocía a los trabajadores, nada. O sea, hay que darse a conocer. Eso es un proceso que hay que hacer al comienzo. Por lo general, siempre en las inducciones es bueno conocer quizás la estructura de la empresa, quiénes son sus jefes, quiénes son sus no sé, representantes, en fin, esas son cosas que hay que hacer. Entonces, a veces esas son falencias o algunas consecuencias del no poder quizás implementar unas buenas acciones del empowerment, ¿sí? Los roles deben estar bien definidos y debe existir ese alto nivel de disciplina precisamente en todos los procesos y las áreas. Y los trabajadores también deben tener esa competencia, deben tener la actitud necesaria para poder afrontar
afrontar o enfrentar esos nuevos retos. Sí. No es lo mismo quizás capacitar a una persona o que la persona tenga la experiencia a que la persona llegue a improvisar y quizás peque por inocente. Eso es algo delicado. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tengan algo que comentar, algo que preguntar. ¿O ha sido claro? No, profe, por mi lado ha sido claro. De pronto se me hace que el empowerment se parece mucho al Total Quality Manager, pues porque yo lo tengo y ya lo realicé, entonces se me hace okay. que tiene sus similitudes en los puntos claves y como un poco en otros aspectos. Sí. Se relaciona. Sí, 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 sí tiene una relación precisamente en cuanto a esa estrategia de gestión, en cuanto a orientar y crear conciencia precisamente. Entonces sí tiene una relación. Pero bueno, eso lo vamos a ver la otra semana. Listo, precisamente es analizar ese tipo de herramientas, ¿sí? Ver los resultados positivos, ver los resultados también como en el trabajo en equipo. Listo, a ver esos beneficios, ventajas, desventajas, el concepto, en fin. Bueno. Bueno, chicos, para finalizar, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de otro tema. Bueno, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de lo que es el modelo Canvas, pero vamos a hablar de lo que son los canales. Bueno, ¿quién me puede decir de pronto qué considera que son los canales? Profe, las formas tal vez de ejecutarlo. Las herramientas. Sí, puede ser. Es válido. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro modelo Canvas diferentes elementos. Y todos esos elementos nos van a constituir una herramienta fundamental del modelo. En este caso, el modelo Canvas, bueno, en la parte respectiva a los canales. Ay, acá. Lo vemos acá identificado dentro del lienzo. Puede ser como la ruta, quizás. Puede ser los medios. Puede ser, si lo aplicamos de pronto de alguna herramienta o estrategia de gestión, puede ser hasta un tipo de outsourcing, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué son los canales. Primero, existen dos tipos de canales. Hay canales de información y hay canales de venta. En los canales de información es donde se realiza la promoción de los productos o servicios. Y los canales de venta es donde se realiza la transacción de la compra por parte del cliente. En este sentido, quiero que, bueno, algunos de ustedes bajo su proyecto nos dé un ejemplo. ¿Cuáles serían sus canales de información y cuáles serían sus canales de venta? Analícenlo 2 minuticos y me comentan. ¿Listo?
Adelante, Daniel. Profe, bueno, teniendo en cuenta la definición de cada uno y pues adaptándolo a nuestro proyecto, se podría decir que los canales de información podrían ser todos aquellos que le brinden, valga la redundancia, por la información acerca de nuestros servicios, la ubicación, nuestros precios, de pronto nuestras promociones, y se puede direccionar como a todo tipo de publicidad, redes sociales, call center, etcétera. Y los canales de venta se direccionan como a eso, a ese contacto directo donde el cliente quiere como tal oficializar o formalizar la accesibilidad a nuestros servicios, ¿no? Que ya sería como directamente en el centro de entrenamiento o a través de vía telefónica, por un call center también podría ser, ¿no? Listo, bueno, sí, es un ejemplo. Bien, bueno, ¿quién más? Roy, pues en los canales de venta, pues se puede realizar por medio de efectivo o transacciones, que es como a lo que yo, leyendo ese punto, llego como a conclusión de que puede existir eso por medio, digamos, de una plataforma que uno cree para cancelar el servicio, por parte económica, o como decía también mi compañero Daniel, por esos medios también se pueden realizar esos canales de venta. Listo, bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más sin ejemplo? Desde la misma, es decir, nuestro proyecto, como ya lo hemos expuesto, es la app, ¿sí? No sé si por ese mismo medio se puedan hacer esos dos canales. O necesariamente tienen que ser diferentes. Bueno, ahí digamos que en esa toma de decisiones ahí es como totalmente como a ustedes se les facilite más, como crean poder generar ese canal precisamente, ¿sí? Entonces ahí habría que analizarlo, que quizás ver algunas pros o algunas contras precisamente en poder manejar el canal de información y de venta ahí mismo. Sí, pues por lo general, digamos, en las aplicaciones o páginas web, siempre manejan todo por su mismo producto, no sé si me hago entender. Digamos que no tienen algo, pues algunas sí tienen algo alterno, pero digamos que un 90% es directamente de la plataforma que se maneja. Entonces ahí mismo están los servicios de ventas, la información, los productos, los servicios, la atención al cliente. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces digamos que ahí ya cada uno analiza según su proyecto, según precisamente cómo puede ver estos dos tipos de canales reflejados. Y ya para definir puntualmente el concepto de canal, entonces acá es el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a proporcionarles su propuesta de valor. Esto lo podemos ver reflejado en el medio. Digamos que si tomáramos el ejemplo de un gimnasio, pues ustedes han visto que ellos por lo general se mueven mucho directamente por sus puntos, directamente por sus centros. Ahorita
Bueno, ahorita todo el mundo utiliza redes sociales, publicidad, no sé qué otros medios de pronto hayan ustedes así visto como diferentes. Por lo general son eso, ¿cierto? O sea, no creo que... Ah, bueno, incluso también en de pronto algunas estrategias de mercadeo con alianzas con otras marcas. Por ejemplo, si de pronto ustedes están afiliados a una caja de compensación, pues de pronto les dan, no sé, de pronto el convenio para poder entrar a un gimnasio. Adelante, Daniel. Sí, profe, iba a tocar ese puntico que acabo de mencionar. Digamos que otros canales, como para hacer un poco más visibles los servicios que brinda la empresa, es ese tipo de alianzas, de vinculaciones que hacen con otras empresas que de pronto tengan una idea similar o que también se encuentren en un mismo grupo. O se relacionen, de pronto, digamos, muchos de, si no estoy mal, creo que es Spinning o Smart, alguno de estos dos gimnasios o marcas de gimnasios tienen una alianza con Adidas. Sí. Entonces, lo que hacen ellos es, porque yo trabajé allá un tiempo, lo que hacen ellos es, como para una publicidad de manera indirecta, es que establecieron en una de las tiendas una trotadora. La trotadora por todo lado pues tenía la marca del gimnasio y lo que hacía la trotadora, aparte pues de cumplir la función de trotadera, era identificar los puntos de la huella plantar donde más impacto se generaba y de esa manera poder recomendar el calzado al cliente. Ok. Bueno, por lo menos vean cómo, independientemente del servicio, les generaban incluso un test, porque ustedes saben que el test de marcha, pues es algo que se genera biomecánicamente precisamente para analizar esa marcha, corregir quizás de pronto un poco también la marcha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, eso era un tipo de gancho, digámoslo así. Como lo podemos ver como un canal, también puede ser como un tipo de asociación clave. Listo, ya más adelante que veamos eso, pues ustedes lo van a comprender. Listo. Entonces es como para que tengan las ideas. Bueno, bien. Entonces, hay tipos de canales también, hay físicos, hay virtuales, hay telefónicos. En este caso, pues podemos ver estos claros ejemplos que por lo general las personas siempre portan, incluso dinero en efectivo. Y pues los canales responden a las siguientes preguntas. O bueno, los tipos de canales que también yo puedo generar las alternativas. Por lo general es necesario que respondan estas preguntas. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Ustedes, por ejemplo, cuando van a adquirir algún producto, ¿cuál es su, quizás el medio que ustedes manejan que les parece más cómodo? ¿Ustedes prefieren ir físicamente quizás a un local, quizás por medio de las páginas? Les gusta también manejar de pronto tarjetas, dinero en efectivo, quizás, bueno, no sé, ¿quién me puede dar un ejemplo? Profe, pues con esto de pandemia se ha manejado mucho el tema de DaviPlata y Nequi. Digamos que hay varios lugares, empresas, negocios que lo trabajan ya. Sí. Ese es uno de los que se ha vuelto muy fuerte ahorita, ¿no? Por lo general, ahorita ustedes van a una tienda X y tienen ya un cartelito que dice Nequi o DaviPlata. Eso en los barrios ya se ve mucho. Entonces pueden ser un tipo de opciones, precisamente.
Segundo, ¿cómo establecemos ese contacto con los clientes? Precisamente si quieren un canal físico, un canal virtual, un canal a la distancia. ¿Cómo se conjugan, perdón, nuestros canales? ¿Sí? ¿Cuál es como esa relación? A veces tiene algunos beneficios. ¿Cuáles tienen mejores resultados y cuáles son los más rentables? De pronto, puede que a mí se me facilite una aplicación donde por ahí pueda manejar todo, pero esa aplicación tenga un costo por uso. O de pronto, como algo quizás rentable, de pronto, por ejemplo, los bancos que por utilizar, no sé, un tipo de cuenta de ahorros, ellos generan costos en las transacciones, en costos por el manejo mensual. Entonces, hay que ver qué es lo que genera mejor resultado y qué es lo más rentable. ¿Listo? Esas cosas también hay que analizarlas. Bueno, Daniel. Profe, yo creo que también un factor importante serían como las poblaciones, ¿no? Las edades, más que todo. Porque, digamos, actualmente, digamos que las, no sé cómo decirlo, las poblaciones actuales o más jóvenes tienen como ya esa confianza, ese reconocimiento de comprar a través de vías virtuales, ¿no? Sí. En comparación de pronto con edades o con poblaciones de edad un poco más avanzadas que todavía desconfían y temen de ser de pronto estafados a través de estos medios. Entonces, son como esos dos aspectos a tener en cuenta en relación al establecimiento de los canales para la entrega del servicio. Bien, precisamente, esa es una de nuestras preguntas. ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? ¿Listo? Entonces, si nuestros productos, alguno de los productos o servicios va directamente quizás hacia ese tipo de población, pues también puedo ofrecer las alternativas. Y es cierto lo que tú estás diciendo, digamos, muchas de las personas son enchapadas a la antigua y no confían y prefieren ir directamente, ver la calidad del producto, ver el material. E incluso yo soy uno de esos que dudo mucho a veces de las compras por internet y me gusta ver más los productos en físico. Es como algunas cosas puntuales. Ustedes pueden ver que, y ya varias veces me he dado cuenta porque digamos que las fotos muestran algo totalmente distinto al producto. Entonces, estaba viendo el producto por internet, miré la página, se veía, o sea, unos detalles, unas fotos totalmente diferentes a lo que vi cuando vi el producto físicamente. Entonces, eso también hay que ver. ¿Listo? Bueno. Bueno, tenemos el tipo de canales de información, que precisamente es cómo lo vamos a conocer. Todos nuestros productos y servicios. Acá ya ustedes podrán tener claros ejemplos. ¿Cómo lo podemos ofrecer? Vemos que según el tipo de producto o servicio, pues hay diferentes alternativas. Hay muchas personas que totalmente solo manejan, o bueno, no muchas personas, hay muchas empresas que lo que hacen es manejar bases de datos y estar todo el tiempo llamando, ofreciendo sus productos, otorgando beneficios, que por la compra de hoy se está dando no sé qué, y se ofrecen diferentes canales, virtuales, telefónicos, televisión, publicidad, volantes, toda esa publicidad paga que se hace, por ejemplo, en... Ustedes pues lo pueden ver, ¿sí? Pueden ver quizás en los diferentes sectores de la ciudad todas estas campañas que hacen las diferentes marcas. Incluso dan muestras gratis, dan una serie de cosas, de beneficios. Entonces, todos esos tipos de canales de información. Tenemos
Y es importante que las empresas cuenten con canales de evaluación, que nuestros clientes puedan quizás generar algún tipo de buzón de sugerencias quizás. Entonces, eso es otro medio que es muy necesario. Sí, precisamente el poder permitir que nuestros clientes retroalimenten nuestros productos o servicios, puedan generar esa evaluación, quizás. Hay muchas personas que les gusta y que por lo general se fijan en pequeños detalles. Y esos pequeños detalles a veces marcan la diferencia. Entonces es necesario poderle quizás generar incluso puestos o hay empresas que manejan como, bueno, los canales en cuanto a sugerencias, en cuanto a sus buzones también de sugerencias, pero también hay personas que de pronto tienen el cargo como de atender las necesidades de los clientes y escuchar como sus peticiones, sus reclamos, bueno, en fin, ¿sí? Precisamente también es como adecuar un sitio o una persona que sepa escuchar, que sepa atender este tipo de retroalimentaciones, de evaluaciones. Hay tipos de canales de compra, ¿sí? Igual, por medio también de los cuales puedo generar como ese servicio. ¿Listo? Ahí, como pueden haber de información, solamente información, como puedo detallar que en otro canal solo sea la venta. Ah, ¿qué pasó? A compra. ¿Listo? Tenemos los canales de entrega, también toda la red de distribución. Toda, quizás, en estos casos a veces hay mucha tercerización en cuanto a la entrega de los productos, como también hay simplemente utilizar los medios de mensajería. ¿Listo? Acá es importante también analizar cómo nuestros productos llegan al cliente. Los empacados, los terminados. Hay empresas que de pronto solo cogen y envuelven, encintan y chao. Como hay empresas que los productos llegan muy bien detallados, quizás en bolsitas especiales, en cajas marcadas, en cajas con mensajes, bolsas con mensajes. Ese tipo de cosas también marcan una diferencia. Y es bueno porque también va a cuidar el producto, va quizás a tener un cuidado extra ahí en toda esa mensajería, en todo ese transporte. Porque pues ustedes no saben tampoco cómo las empresas de mensajería manejen todo el mercado, bueno, todas las entregas masivas, porque eso es, hay muchos productos, sí. Bien, canales de postventa. Acá es precisamente generar de pronto otro canal donde pueda quizás generarle unas opciones, quizás como ese valor agregado también dentro de ya un producto que hayan adquirido. Acá hay ejemplos precisamente. Si ustedes tienen, por ejemplo, un plan de telefonía, por lo general hay momentos en los que se están comunicando de la misma empresa, pero quizás otra área en específico ofreciendo quizás alternativas para su plan, que de pronto sean otros beneficios. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en todos los productos. Hay diferentes canales, sí, pero por lo general todos tienen otros canales de postventa. ¿Listo? Bueno, hay canales propios, como hay canales precisamente de socios comerciales, de terceros. Ya vimos pues precisamente toda la definición en cuanto a este tema. Ya esto es lo más rentable, lo que más se acomoda a la empresa, lo que de pronto ya tengan adecuado, ¿sí? Lo ideal sería que fueran canales propios, que sus empresas manejen completamente la decisión y la responsabilidad de todas sus áreas, de todos sus recursos. Los canales propios pueden ser directos, pueden ser indirectos. Entonces, como hay empresas que cuentan con todo, hay otras empresas que sí necesitan esos canales quizás externos, ¿listo?
Entonces acá ejemplo, las redes, los sitios, las páginas, bueno, hay diferentes, en fin. Y ya indirectos, precisamente los puntos físicos, las tiendas donde yo puedo llegar a ver los productos sin necesidad de comprometerme, ¿cierto? Y los socios comerciales, algunos abarcan pues opciones de distribución, venta al por menor, sitios web, socios, listo. Estos son otro tipo de canales que también se pueden ver, se pueden encontrar. Bueno, chicos, preguntas, dudas. No, profe, no, profe, todo muy claro. Bueno, entonces ahí la idea es que precisamente ustedes vayan definiendo sus proyectos dentro de esos ítems. Ya yo les dejaré la plataforma al día actualizada totalmente, como les digo, hoy en la semana 9 les dejaré la tarea para que suban todas las presentaciones, listo, y les voy a subir precisamente, les voy a habilitar para que puedan ver ya el avance, las exposiciones de propuesta de valor y esta de canales. La siguiente clase creería que abarcamos otro elemento y ahí cerraríamos con ya temáticas para el parcial. Listo. ¿Qué otra cosa queda pendiente? No sé, ¿me recuerdan? ¿Alguna pregunta? No, profe, nada más, por mi parte no. Sí, creería que ya es todo. Bueno, déjenme un minuto, reviso que no se pase nada. Profe, tal vez de pronto, no sé si Marcela había mencionado algunas correcciones con en el proyecto de cada uno, creo, no estoy mal. Bueno, pero eso ya, digamos que eso lo hicimos en la clase después de la primera semana. Y no, en muchos de los casos no fue como grandes correcciones, más como detalles así en forma. La idea es más bien que ahorita revisen la información del segundo avance bien. Y la otra semana generamos un espacio de preguntas, de dudas. De pronto como unos minutos para que podamos quizás generar algunas como tutorías acerca de ese segundo avance en cuanto a sus proyectos. Y en cuanto a lo que ya vamos a ir viendo. ¿Listo? En cuanto a canales, propuesta de valor, definir ese tipo de cosas. ¿Listo, chicos? Bueno. No se les olvide para la siguiente clase, finalizamos exposiciones con las tres que hacen falta. Listo. Ya nuestro primero. Esa es, bueno, la nota de exposiciones, esa nota tiene un porcentaje del 25% en este corte. Listo. Hasta el momento, me gusta porque las exposiciones han sido claras, han sido acorde a los temas, se han abordado diferentes características en cuanto a cada concepto y han quedado claros. De pronto irán algunas preguntas en el parcial de estos temas, pero cosas muy generales, como para que por ahí estén revisando. La idea es que ustedes suban las presentaciones en la semana 9 y yo se las dejo
habilitadas, las monto todas en la plataforma Moodle para que las puedan revisar en dado caso para el parcial. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Profe, bueno, y lo del avance. El avance también lo dejo habilitado, ahí ustedes lo van a encontrar en la plataforma. Ya les digo en qué semana va a estar. Está en la semana 7. ¿Sí? A ver. Semana 7 no está, está en la semana 8. Sí, semana 8, ya ahí está segundo avance. Solo me hace falta habilitarlo porque pues no he subido los enlaces. Entonces ya ahorita en el transcurso de una horita pongo los enlaces y ya quedan habilitadas cada una de las semanas que faltan. ¿Listo, chicos? Entonces nada, nos vemos dentro de 8 días. Que pasen una buena tarde. Que estén bien. Profe, gracias, feliz día. Hasta luego. Gracias, bien. Les volvemos, muchas gracias. Hasta luego, profe. Que vale, pues, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.